Salinas, en Capilla del Monte. Fuerte el aplauso, vamos. Muchas gracias por el recibimiento tan lindo. La verdad que yo vine acá cuando tenía 17 años, la edad de mi hijo. Y ya tengo 58, así que pasaron muchas cosas. Y bueno, llegó este momento tan lindo de volver a compartir. Yeah.
Thank you.
cobertura. Escenario, una de las cosas más lindas que me pasaron en la vida, que es mi hijo Juan Salinas. Thank you.
Juancho Faría Gómez.
Señoras y señores, ese aplauso bien fuerte. Más fuerte, que se escuche la ovación. Yo creo que, si me permiten hacer un comentario, creo que pocas veces, se ha sentido esta emoción, esta vibración aquí en el Cine Teatro Enrique Muiño. Un fuerte aplauso para ustedes, un público excelente. Y le vamos a pedir una más, le vamos a pedir un poquito más. Vamos, el aplauso, Luis Salinas.
Y llegar a este lugar en solamente un día me calmó la cabeza, el corazón, el espíritu, todo. Así que los felicito porque viven acá. Hoy salimos del hotel Enrique, que es... estábamos caminando con Juancho, miramos el cielo y digo, mirá lo que es esta luna, estas estrellas. Así que realmente venir acá después de tantos años con mis amigos, con mi hijo, compartir este momento, este cariño, este silencio, este amor a la música, es algo que no olvidaré. Así que muchas gracias por estar acá. Necesitas algo más que conformarte. Si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte, aquí me tienes. Siempre dispuesto a ver el mundo como tú ni lo imaginas. Y si me quieres ver feliz y no te animas, cierra los ojos al aroma de una rosa, mientras mi alma te cuenta cosas que nunca te dijeron hasta ahora. Si eres consciente de la gente que te adora, de ser un poco la razón de esta canción. Y si resulta que no resulta mi sistema de quererte, cuenta conmigo nada más que para verte. Y si tuvieras que dejarme, no te ocupes. Yo me podría acomodar sin molestarte en un rincón donde pudieras acordarte, que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas me encontrarás. Papá, thank you.
canción. Thank you.
ahí. Excelente. Fuerte el aplauso.